Les doy la bienvenida a este espacio Iglesia en Salida. Soy Giovanni Krawinkel y hoy hemos venido hasta la Casa María de la Altagracia porque se está dando un encuentro de la diócesis castrense y todo su clero. Muchos, eh, al igual que yo, están curiosos por saber la vida de esta diócesis castrense, la número 12 de la República Dominicana. ¿Cómo está conformada? ¿Quiénes la conforman? Nuestro arzobispo Monseñor Osoria, como saben, es el obispo también de la diócesis castrense. Para todo eso estaremos hablando con grandes invitados en este espacio. Les doy la bienvenida y no se pierdan el contenido del día de hoy. Desde esta casa María de la Altagracia que está acogiendo este encuentro del clero de la diócesis castrense, ya nos encontramos el padre Milcía, despade, de usted le toca después del obispo castrense dirigir esta tropa. Yo dije bien tropa porque ustedes son militares también. Bien, bien. Más que dirigir, servir, servir, sí. Servir en la dirección. Eh, sí, me ha tocado un poquito como vicario de administración de la, de la diócesis, eh, hacer presencia en muchos lugares, porque realmente la diócesis de se está renaciendo, digamos, eh, jurídicamente ya vieja, 65 años, Eso le iba creada en el 1958. Y la mío. lleva adelante un obispo. La lleva y adelante un obispo. Siempre la lleva adelante un obispo. Siempre un obispo, pero tenemos un caso peculiar, único, y es que de los 40 países donde hay obispados, castrense u ordinariatos militares, como se le llama. La única diócesis que tiene eh, un arzobispo como arzobispo de Santo Domingo wow. y obispo castrense a la vez es República Dominicana. Que, que ya lo fue el cardenal López Rodríguez sí, sí, en su tiempo, sí, sí. también fue el obispo castrense y ahora lo lleva sí, nuestro arzobispo Mons. Sí. Osoria. Es un caso único, pero que está también, eh, digamos, jurídicamente establecido, o sea, que desde que se creó el, el Vicariato castrense, después transformado en diócesis castrense, se, de, se determinó que el arzobispo protémpore de Santo Domingo fuese a la vez el eh, ah. ordinario castrense. Pero por supuesto que eso puede cambiar. Sí, puede y puede, cambiar, ¿no? puede en su momento, como en otros países, haber un obispo, un obispo, que esté obispo dedicado propio, propio que a la es, diócesis. Es, es, es lo, sería lo, lo, lo ideal. Entonces, la gente quiere entender en palabras llanas qué es esa diócesis castrense. Aquí siempre hablábamos de las 11 diócesis, y las once, pero ya no han estado corriendo. 12, 12. Sí, 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 porque, como decía, <laughs> eh, hace seis años más o menos que la diócesis castrense ha reaparecido con una organización. Se reorganizó. Sí, sí se reorganizó eh, primero con el obispo, y a la cabeza como señor Osoria, que ha puesto interés en, en el asunto. Después, eh, rodeándose de un consejo presbiteral, como lo tienen todas las diócesis, donde eh, están presentes los vicarios episcopales, que los hay de dos tipos. Hay vicarios de la curia y hay vicarios regionales. Los vicarios de la curia que nosotros tenemos tenemos el vicario general, el vicario de, eh, de administración servidor, el vicario de pastoral y el vicario para el clero. Pero también el país, la República Dominicana está dividido en cuatro regiones y al frente de cada una hay un vicario, un vicario regional para el norte, uno para el sur, uno para la región central de Santo Domingo y otro para el este. Eh, ahora Modernamente también nos hemos organizado en zonas pastorales para poder llegar todavía más a la gente. Es decir, que tenemos dos zonas pastorales en el norte, Santiago, San Francisco de Macorís, tenemos tres en la capital por ser por ser tan grande, tenemos dos en el este, San Pedro y e Higüey y tenemos tres en el sur, Baní, San Juan y Barahona. Y a cada una de esas de esa zonas entonces se le hace un encuentro de pastoral al año. Wow. Ya se hizo el de Santiago, ya se hizo el de San Francisco de Macorís y próximamente viene el de San Pedro. Y luego vino la, la, la maravilla, el culmen, digamos, la creación de su catedral castrense, que no existía. Sí. No solamente la catedral, sino la sede del oipado castrense, porque eh, por muchos años, por eh, más de 50 años, o más de 60 años, digamos, el, la, el Oipado Catrense estuvo muy vinculado a la Arquidiócesis de Santo Domingo y al Arzobispado. Y la so, y a la Prácticamente desde de, los primeros días de Monseñor Osoria, entonces se creó una oficina aparte que funcionaba frente a la catedral. Y después que se restauró Santa Bárbara eh, y parte de su entorno, entonces se pensó en que fuera el lugar ideal para crear. Eh, ubicar allí a los Ipados castrenses con su sede, no solamente con la catedral que es una iglesia hermosa Preciosa, y llena de e vida. importante para la República Dominicana porque ahí claro, se bautizó claro que sí, sí señor y también pues tenemos unos dos salones disponibles, eh, remozados ahora la oficina de la catedral las residencias de la catedral también y las oficinas de los hipados castrenses que fueron instalados ahora ahí en la misma eh, zona de Santa Bárbara en la calle Arsoy Pomeriño eh, 505. no Y qué bueno que un elemento que para el país es tan importante como la creación de nuestra ciudadanía, nuestra nación, en el que habían aspectos militares de Duarte, sea la sede justo de la castrense. Se ve que el señor tenía eso elegido ahí. Claro, claro que sí, ¿no? Y se, y se insiste en que, al igual que el idea, ideólogo, digamos, de la patria... Eh, puso el valor Dios la Biblia y demás como un, un referente para su proyecto porque el militar también sepa que teniendo a Dios en el corazón puede ser el mejor militar no y que lo, los militares pues les toca mucho mantener el orden para que un país no pierda su esencia como nación o sea que tienen una gran responsabilidad de sus valores también cristianos sí, el, cuando se decidió crear canónicamente los Vicariatos castrense, como diócesis castrense, justamente con la constitución apostólica, espiritual y militum cure, el Papa dice que los militares, por su condición especial de vida, como garantes de la seguridad, de la paz y de la libertad, que son muchos, necesitaban una atención especial. Y por eso se han creado entonces la, esas circuncisiones eclesiásticas que son para eh, atender espiritualmente a los militares, a sus familiares, a los que colaboran con ellos, digamos, sus empleados domésticos, a los que asisten a un colegio, por ejemplo, a una escuela, a una universidad, eh, a un taller. Es decir, que es un campo bastante amplio. La diócesis de tiene, tiene mucho donde trabajar, wow. mucho que hacer. Y aunque sigue funcionando también como la parroquia en la zona, ¿no? ¿Es así? Sí, 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 claro, es, es similar, porque también la constitución equipara todas las, todas las capellanías a una parroquia. O sea que un capellán nombrado canónicamente y nombrado también militar o policialmente es, tiene la, las funciones de párroco. Pero nosotros tenemos 60 capellanías ah, en el país con un capellán nombrado al frente, de los cuales ya se han elevado 13 a parroquia. Wow. Parroquias personales. En, en este último trayecto. En este último trayecto. Teníamos cinco, anteriormente entonces se han creado unas ocho parroquias. Eh, teníamos las clásicas, que son la de El Ejército, en el 25, la de El Carmen en la base aérea, la de la, la, Nuestra Señora del Amparo en la base naval en 7 de febrero, la de San Juan Tadeo de la Policía Nacional. Y de la más reciente también fue la del Ministerio de Defensa. Teníamos esa. Sí, de la Alta Gracia, ¿no? De la Alta Gracia. Sí. Pero ahora se crearon otras parroquias. Se crearon. Para el Ejército se creó Santa Bárbara en el campamento militar que está en el Polvorín. Se creó la parroquia eh, San Miguel también, se llama, en la fortaleza Fernando Valerio de Santiago. Para la Armada, además de la que teníamos, se creó la. La parroquia Nuestra Señora de Rosario, la nueva base, en la base naval, de, naval. Boca de Boca Chica. Ah, sí. Y eh, se creó la parroquia eh, Nuestra Señora del Amparo en la base naval de la caldera. De las calderas. De la caldera. Algunas han sido transmitidas por sí, televisión no, las no, pueden no, ahí, encontrar en nuestro canal ahí, de YouTube. Ahí nos vimos. Y, y también se creó la parroquia Nuestra Señora de Fátima, que tuvo ahora mismo de, de, de fiesta en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Pero también esta catedral es maravilloso porque regularmente vemos cómo vienen de los cuerpos castrense a sí. su catedral a celebrar sí, sí. momentos especiales y también, eh, por ejemplo, la Semana Santa que estuvimos transmitiendo también, fue sí, maravilloso sí. ver cómo venían sí, muchos sí. de los militares a su catedral. Sí podemos decir que los militares le han dado vida a esta catedral de Santa, <laughs> Santa Bárbara, esta iglesia que sigue siendo funcionando como una iglesia al servicio de toda la comunidad y de hecho pues tenemos... Gente que viene todos los domingos, tenemos una misa a las 8 de la mañana para ellos, tenemos bodas, bautismos regularmente, sí, de gente que viene de todas partes, siempre que tengan su licencia, ¿verdad? Permiso de sus parroquias. Pero eh, la presencia militar, sobre todo en el orden que están eh, los domingos, primero el ejército, segundo la armada, tercero fuerza aérea, cuarto la policía y cuando hay un quinto, que hay como cuatro o cinco al año, entonces los cuerpos mixtos, control de drogas, DGC. Politur, eh, wow. Sestur, eh, ahora se creó también la capellanía del CC, fue la última que se creó allá en el, en el puerto de Haina. Falta la policía ambiental, hay eh, que integrarlo. Hay que, hay que <laughs> integrarlo también. <laughs> Padre, ¿y cómo se ha sentido usted uh, haciendo este trabajo, además como capellán de la Armada? ¿no? O sea, sí. le toca toda una rama militar hacer ese acompañamiento pastoral desde, esa, desde la diócesis. Sí, yo entré como capellán mayor de la Armada. El Cardenal tuvo a bien eh, elegirme para, para ese servicio ya casi 25 años. Y siempre vislumbré, fui de los primeros que hicimos el curso de pastoral castrense en Bogotá, en Colombia. Siempre tenía ese deseo de ver una diócesis organizada, una diócesis viva, un trabajo pastoral que rinde frutos. Y mi mayor satisfacción, mi mayor alegría es que hayamos eh, llegado. Hagamos llegado a este, a este momento que estamos viviendo ahora de, de, de verdadera efervescencia en la diócesis. Claro que siempre se puede hacer más y ese es el plan y para eso la organización pastoral para echar para adelante. Pero ya eh, estamos llegando a un, a un momento donde podemos uh -huh. decir, bueno, tenemos diócesis, tenemos la cosa clara, un horizonte por donde marchar. Eh, es amplio el trabajo en cuanto al tamaño que tiene aquí en la diócesis castrense en relación a las fuerzas armadas? Sí, 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 por supuesto, porque que para poder llegar a, a cada una de, la, de las fuerzas con todas las estructuras que tienen, porque esa sería lo ideal. que Son miles de hombres por ramas. Sí, sí y, y entonces... Bueno, digo hombres, hombres y su sí, familia, la estructura. O, por ejemplo, una, o unos centros militares grandísimos que podrían ve, eh, tratar de hacerse algún tipo de sectorización, igual que las parroquias territoriales, ¿verdad?, eh, hoy, esta, hoy me voy con el hospital, hoy me voy con la escuela, pero es difícil, sobre todo porque eh, nuestro clero es un clero que divide, digamos, su tiempo con las otras parroquias también y hay que atender. Háblenos entonces de esa estructura del clero castrense dominicano: ¿cuántos los conforman? ¿En cuántas ramas más o menos? Para caer entonces, en ¿por qué están reunidos aquí? Eh, sí, se ha ido creciendo, eh, obviamente siempre hay necesidad de más. Hay necesidad, actualmente somos 64 wow. sacerdotes, son muchos nombrados, nombrados capellanes, y unos 20 diáconos, eh, eh, que hacemos 65 sacerdotes, y unos 20 diáconos, que hacemos 85 en el clero. De manera que todos estamos entonces estructurados, eh, en primer lugar en torno a lo hipocatrencia, al consejo previterial del que he hablado, y después en cada una de, la, de las fuerzas, eh, que dependiendo de, de la, del tamaño y la necesidad, pues tendrá así los capellanes, por ejemplo, el ejército tiene unos 21 capellanos, la policía tiene 22, la armada tiene 12, le faltan algunos, y la fuerza aérea más pequeña, eh, no en número, sino realmente en, en extensión, en, en lugares donde, donde hay concentradas tropas, eh, tienen ocho, que le falta también personal a ellos. Por ahí, hablamos, por ahí andamos. Entonces, estos capellanes eh, van a esos regimientos, tienen un contacto, una pregunta que muchos se hacen, entonces los sacerdotes castrenses son también militares, porque son militares, ¿Qué, ¿qué entonces relación hay cuando un sacerdote además tiene un rango militar? Sí, el... el Artículo 17, eh, precisamente, del concordato entre la Santa Sede y el Estado Dominicano determina que debe haber un cuerpo de capellanes con grado de militar para poder atender entonces ese, ese trabajo. Es decir, que es un mandato, como lo es en muchos países del mundo, que el, el militar para poder servir en la Fuerza Armada y en la policía debe tener también el grado de ser. Ser uno de ellos. Ahora, la diferencia es que todo, en, el, en, en cualquier estamento militar o de la policía, el sacerdote tiene que ser un sacerdote militar, no un, sacer, no un militar sacerdote, un sacerdote que tiene que hacer presente a Dios, celebrar el culto, ser testimonio del amor, de la misericordia, colaborar, ayudar, eh, asistir en todo lo que sea y no pensar para nada en el poder o en la autoridad que le puede dar un rango militar. Es un poco por la estructura es que la tienen estructura. los mismos cuerpos militares, que tienen un orden además, sí. unos reglamentos y unas leyes en el que para poder acceder y moverse hay ciudadanos normales civiles que no podemos entrar. Sí, en cierta sí, sí. de esas estructuras que ameritaría sí, sí, sí. tener a él yo lo entiendo perfectamente. No, y también el, el capellán es una persona que, que vive y las demandas son muchas, son muchas las demandas para ir a celebrar una misa, para ir a una bendición, para asistir a un enfermo y demás. Y entonces pues hasta el sueldito que se le da en las Fuerzas Armadas, colabora también para poder ser para Claro, poder, y para, para hace. poder hacer el trabajo. Sí. Yo me imagino que tendrá las mismas eh, las mismas labores que en la parroquia vemos que los sacerdotes tienen, una familia que tiene una situación, que viene un divorcio, claro. separación de los hijos. Sí, él sí. tiene que dar un acompañamiento, dedicarle horas a esa familia, orar mucho por esa familia. Así es, así es. El capellán está llamado a ser un párroco en, en, en cualquier capellanía, es decir, un cura de almas. Es decir, que te, no solo de armas, sino de almas, de almas, que se preocupe por la salud espiritual y humana, humana porque en toda parte tenemos desechos, lo tenemos en la misma iglesia también, wow. corazones de, desgarrados y destrozados, y en los militares también, pues hay que dar ese ánimo, levantar la, la fe y ser nosotros testimonio en medio de ellos, porque nosotros somos, los capellanes somos profesores de. Moral ay, en, ay, la, ay. En, en los institutos militares. Entonces, si nosotros nos damos el testimonio como el primero que se aferra a una disciplina, que se ajusta a un modo de vivir, ¿verdad? que predica con el ejemplo, entonces no se puede llegar. Eso es muy importante porque mucha gente pensará: bueno, eso es solo el aspecto religioso, pero encontraremos militares que dirán: bueno, pero es que ese capellán, mira cómo él habla, mira cómo él ejecuta su vida, mira cómo obedece sí. los reglamentos y las órdenes que tiene nuestra institución. Sí. Y también, padre, porque he visto en muchas de las misas que hemos transmitido, uh -huh. como suele el, el obispo castrense, usted, los sacerdotes que celebran, agradecer el alto mando que apoya, apoya. y promueve la participación de de sí. los militares en estas celebraciones castrenses. Yo creo que a nivel general se Que, debe... que no es una misa aparte, padre, sí, sí, no, es la misa católica. Es la misma misa católica y cualquiera <laughs> puede entrar y participar, porque no es una... No es, no sí nada. cabe, porque muchas veces está claro. llenísimo. Sí cabe, también. porque a veces está <laughs> lleno, sí. Pero yo, yo entiendo que hay que cambiar en, en la República Dominicana, en muchas partes, quizás, nosotros ni siquiera somos lo, el país eh, de los más traumatizados por... por conflicto de, de guerra, ría, guerra, guerrilla, qué sé yo que Pero hay que cambiar la cosmovisión, la percepción que tenemos del militar, que únicamente lo evaluamos eh, por su rol, ¿verdad? Que sí, pensamos en una medio represiva. De, de garante, sí, de, de represión, pero hay muchos militares que son gente de fe y que se han criado en una familia de fe y que tienen derecho también a recibir los dones divinos, sí, allí bien. donde están día y noche. Eh, entregado y consagrado porque mientras nosotros dormimos o mientras otros duermen el militar está despierto para atendernos si hay orden es el porque ellos están funcionando en el militar hay que ver no solamente un hombre con uniforme sino un hombre con corazón con sentimiento que, que realmente demanda y exponiendo su vida y exponiendo su vida ¿sí? y, y de hecho pues eh, suceden casos lamentables de gente que cae en su deber y no siempre se, se valora o se... Se hace, digamos, la bulla, que cuando sucede cualquier cosa con un delincuente por ahí que Así es. anda azotando a todo el mundo. Y entonces padres se encuentran reunidos en la Casa María de la Altagracia. Explíquenos un poco el, el contexto en el que se encuentra el clero sí. castrense reunido aquí. Sí, eh, eh, hace unos seis años, justamente, eh, decidimos, con lo vi por la cabeza, que nosotros deberíamos tener un retiro para el clero castrense. Primero por la orientación de la pastoral que hacemos, una pastoral especializada. Eh, después, porque por ser un clero disperso en todo el país, no nos podemos ver todo, todo el tiempo. Entonces es un momento que aprovechamos para eh, reunirnos y afinar criterios y trabajar la espiritualidad, la identidad de la espiritualidad castrense, porque hay una identidad espiritual castrense. En este mundo, para poder eh, dar fruto, tiene que ser así. Entonces, este es nuestro tercer retiro, ah, qué porque eh, teníamos el plan de hacerlo continuo, pero la pandemia nos llevó tres años, <risa> <risa> que no se pudo hacer. Primero tuvimos retiro, gracias a Dios, con el obispo castrense de, del Perú, Monseñor Juan Carlos Vera, un hombre excepcional. Eh, que tuvimos ese, ese gran retiro. Después vino Monseñor Benito Méndez, obispo de Venezuela, obispo castrense de Venezuela, maravilloso. Y a hoy, en este tiempo, tenemos la gracia, la dicha, el, el lujo de tener con nosotros a este obispo, ahora de Valdivia, pero que fue el primer obispo auxiliar de Valparaíso. Eh, fue obispo catrense por más de cinco años. En Chile. En Chile, secretario general de la conferencia del CELAM, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, y un gran biblista graduado en el Pontificio Instituto Bíblico. Wow. Que por eso ha ayudado tanto y por eso tiene unas ideas tan claras, de manera que estamos. Eh, muy alegre, muy contentos. Artillería muy, pesada. Muy dichoso. Artillería de, pesada. De esta artillería pesada sí, Eso es un gran sentido de comunión también y de trabajar juntos en esta sinodalidad sí, sí, que sí, el Papa sí, nos sí. ha pedido y la iglesia, pues la diócesis castrense pone su cuota también de auto alimentarse, tomar sí. fuerzas, sí, 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 caminar sí. juntos. Sí, llenarnos para poder seguir. Llenarnos. Bueno, Padre, gracias por esta explicación. Han sido introducciones realmente. Desde Televida le estamos dando mucho seguimiento a esta vida de todas las parroquias, también nuestro arzobispo. Vemos el esfuerzo que él hace para dividirse en tantas cosas y alimentarnos a todos, pastorearnos a todos. Pero se ve que también le ha dado mucho carácter a esta diócesis castrense dominicana. Cómo no, Giovanni, ciertamente nosotros le agradecemos también a ustedes, a la institución y a las personas que también han puesto el interés para. Eh, promover un poquito este, este trabajo de la diócesis castrense sabiendo que somos iglesia dominicana, no somos un gueto aparte de nada, para nada, somos dominicanos con una vocación especial que es trabajar con las Fuerzas Armadas, que son nuestros hermanos. No, y sabemos también, por ejemplo, que hay muchas áreas de pastoral en las que están preocupados de seguir entrando, nosotros en la conferencia del episcopado, en varias comisiones, ya están viniendo los delegados de la sí, sí, diócesis castrense. Sí. Pero tenemos ocho frentes de donde se dirige el, el trabajo pastoral. Primero misión y evangelización que no puede faltar. Es la primera. Después el tema de la familia que es fundamental en toda parte. El tema de la pastoral juvenil y educativa también wow. porque tenemos las academias y los colegios son para nosotros fundamentales. Tenemos eh, el tema de la liturgia porque gran parte de la presencia de Dios en la fuerza armada es a través de la celebración de liturgia y los sacramentos. Tenemos una comisión de catequesis también para la formación. Tenemos pastoral social. Importante también, porque tenemos hospitales eh, militares y eh, pero civiles que vienen a los hospitales eh, militares también. Y tenemos acciones cívicas que hacen las mismas instituciones militares. Todo eso es pastoral social. Tenemos comunicaciones también para poder eh, publicar un poquito lo que se hace y la organización general que la dirige el obispo. Consejo. Gracias, padre. Este programa en específico de iglesia en salida hoy introduce este tema y vamos a seguir dándole seguimiento deberíamos conocer también ese gran trabajo por pastorales iremos en todo el año pues conversando con ellas para ver cómo nuestros hermanos me encanta cuando monseñor osoria dice sí ellos son militares pero son nuestros hermanos católicos que no se nos olvide así mismo así los mismo. militares son nuestros hermanos católicos así oremos es. mucho por el padre y por todos aquellos estos sacerdotes que están reunidos nosotros la oración también para fortalecerlo a ellos es muy importante que no falte para que República Dominicana pueda hacer ese trabajo que el Señor nos ha pedido en los militares. Padre. Amén. Muchas bendiciones para todos. Sigamos adelante. Y ya nos encontramos con Monseñor Santiago. Silva Retamales, de Chile, de la Diócesis de Valdivia. Monseñor, bienvenido a este espacio, Iglesia en Salida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Te agradezco. nos hemos sentido muy bien al ver que usted presidió eh, antes de este encuentro una misa en la Catedral Castrense por su trabajo que ya había realizado tantos años, eh, varios años como obispo castrense, y aunque está destinado a una diócesis ahora como titular, pues allí vivió un momento de dirigir esa diócesis que no mucha gente entiende. Dice, ¿por qué la iglesia tiene una diócesis castrense? No pueden ir a las mismas diócesis donde están y la iglesia ha visto bien a crear entonces un espacio castrense. ¿Cómo es eso, monseñor? En, en, hoy actualmente hay dos tipos de diócesis. Una diócesis territoriales y una diócesis personales. Mm. Las diócesis territoriales son la mayoría. Entonces, un territorio donde hay un obispo con un prefiterio son las diócesis territoriales y están limitadas por un territorio. Y están las diócesis personales que es en función de los oficios de las personas en este caso, ¿no? Entonces, como hay militares y hay que entender, atender espiritualmente a los militares, hay un obispo con su presbiterio a cargo de esos militares y policía nacional, ¿no? Para atenderlo allí donde estén, para atenderlo allí donde estén. Entonces, no son diócesis territoriales, sino diócesis Personales, que busca lo mismo que las otras, la evangelización, el compartir la fe, el, el, el poder entregar el misterio de Jesús, el poder servir, el poder convivir con ellos. Y eso la convierte en el territorio nacional completo, porque claro. las Fuerzas Armadas están en todo el país, entonces tiene una influencia nacional, pero me, me ha encantado saber esto que usted ha dicho, de que la Iglesia quiere hacer el servicio pastoral de evangelizar a los militares allí están porque el mundo militar para todos los países es muy importante y entonces cómo hace ese esa trabajo de llegar al corazón de un, un militar y hacer que viva los valores del evangelio eh, depende mucho también del, de los sacerdotes castrense porque se trata de, de un diocesano que tiene que tener un carisma especial por, por el mundo militar no mira pensemos en un hospital hay sacerdotes que atienden hospitales pero uno piensa todos los sacerdotes atienden igual a los enfermos. Hay unos que tienen un carisma especial para atender a los enfermos. Y cuando ese sacerdote con ese carisma atiende al enfermo, el, el, el enfermo nota que, que algo pasó en él, que, que se encontró con Jesucristo, porque se necesita un carisma especial. Un hospital, una cárcel, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa en el mundo militar. Se necesita un sacerdote que tiene un carisma especial para poder entender la vida militar y para poder ofrecerle al militar en su vida, con su familia, el misterio de Jesús. De el manera que, que en general es una vocación también. O sea, es una, claro. Dios alguno lo llamará vente para el mundo claro. militar. Mira, ocurre, ocurre lo mismo también en la diócesis. Tú no puedes poner a todos los sacerdotes a cargo de los muchachos, de los jóvenes. ¿Por qué? Porque no todos tienen el carisma para tratar con los jóvenes, ¿no? No todos tienen el carisma para trabajar con los profesores. Entonces, la, la idea es poder descubrir el carisma que uno a uno Dios le regaló y poder eh, realizar ese servicio. Bueno, y, y también me ha sucedido aquí que muchos sacerdotes son hijos de militares. Claro. Y luego dice Mi papá era general, mi papá era coronel, y ya por ahí se va viendo cómo el Señor, después que lo ordena, ya tiene un contacto y entiende el mundo militar, porque hay que entenderlo ciertamente. Claro. Los, los simples mortales tenemos una idea de lo que es el mundo militar, pero muchas veces lo deshumanizamos. Vemos solamente un hombre de armas. De hecho, eh, aparece esa palabra generalmente de armas y nos quedamos en el arma, pero es que es un ser humano claro. el que está dentro y por eso la iglesia, en su amor la, al ser humano, pues lo hace. Es, digamos que es difícil, es... Eh, tedioso lidiar en un mundo militar y el de la evangelización. No sé si cabe la pregunta. Eh, quizás desde fuera se, 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 se mire así, ¿no? Quizás desde fuera. Pero para los que estamos dentro, para los sacerdotes castrense, es, es lo natural, es, es lo normal. Recibieron ese carisma para poder atender al el, el mundo militar y, y, y lo están haciendo, ¿no? Y toda su tarea es tratar de... Eh, participar con ellos en la fe ofrecerles los sacramentos convivir con ellos para que puedan conocer a jesucristo y aquí hay algo importante que es lo siguiente uno, uno piensa que el, el conocimiento de la religión o el conocimiento de cristo como que nos pone en otro ámbito y no es así el conocimiento de cristo cuando realmente se conoce lo hace mejor militar el conocimiento de Cristo que tiene un profesor lo hace mejor, profesor. El conocimiento de Cristo que tenemos en cuanto a personas humanas nos tiene que hacer mejores personas humanas, porque la vida cristiana tiene que estructurar una persona humana que sea íntegra. Es imposible pensar y decir, yo soy súper buen cristiano, pero pésima persona, ¿No? no te resulta. Y también, Monseñor, porque. Usted lo ha dicho, es el mundo militar, está la familia de ese militar. Mucho vemos sí. el coronel, que es regio, que tiene quizá un carácter fuerte por el don de mando que tiene que tener, pero luego está su familia, sí, que claro. es eh, evangelizada por claro. nuestra diócesis castrense. Exactamente, ¿no? El, cuando hablamos de obispado castrense, no solamente estamos hablando del militar, estamos hablando del militar y su familia, ¿no? y se trata entonces el campo es muy, muy muy amplio no es que yo me ocupe del militar que está en el cuartel es que me ocupo de la vida cristiana de ese militar que tiene que vivirla junto a su familia y por lo tanto también me tengo que ocupar de su familia y bueno en, en sentido general digamos así la iglesia ha visto que esto ha tenido un fruto positivo como para seguir Adelante, porque me quiero meter ahora un poco en la estructura de lo que es la diócesis catrese, sacerdotes, y el tema también de cómo están reunidos en este momento en un retiro espiritual para vivir esa experiencia. Pero eh, ¿siente que ha sido bueno el esfuerzo de que la iglesia entre allí? Eh, sin duda, claro. Bueno, Jesús tuvo encuentro con sí. algunos militares que decía, bueno... Este centurión, este tal. Y a la bola fe del centurión, por ejemplo, ¿no? Increíble. Claro, claro, claro. No, sí, eso eso es evidente. Eh, hay cosas que son difíciles de cuestionar. Por ejemplo, el trabajo que uno puede realizar en una cárcel es muy difícil de cuestionar. Lo hay que hacerlo. El trabajo que uno puede realizar dentro de un hospital hay que hacerlo. El trabajo que uno puede realizar dentro del mundo de los profesores uno tiene que hacerlo. Lo mismo ocurre con el caso de los de, de los militares. Es 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 un ámbito de vida especial y como ámbito de vida especial requieren una atención especial. Y eh, lamentablemente muchos, incluso católicos creyentes, caen en la tentación de pensar, pero la iglesia no estará buscando un poder humano y ciertamente este programa, eh, y porque nosotros hemos estado cerca de esta diócesis castrense, viendo el gran trabajo que se hace con nuestros hombres que entran. Un, de repente un ciudadano decide entrar a las Fuerzas Armadas, pero ya él tiene una fe sembrada de sus padres o viene de una parroquia. Y luego cuando entra allí, pues quizás se desconecta, pero la maravilla es que encuentra una parroquia claro. dentro de su recinto, como hemos visto Así aquí. Es. Claro. O sea que nada, qué bueno que la iglesia sigue pensando importante esta relación y que no es por un poder. No, no. Ahora, siempre está la tentación. Y no es que solo en el mundo castrense esté la tentación. En todas partes, apenas uno asume algún tipo de autoridad, está la tentación del poder. ¿no? Y en vez de, con el poder, servir a los demás, uno se sirve del poder para, uno ganar, eh, para tener más ganancia uno. Y, y me, me viene a la mente, Monseñor, ¿y cómo la Iglesia maneja eso desde la Santa Sede? ¿Hay una estructura que viene castrense, guiada desde Roma y que lo organiza a nivel mundial? sí, dentro, dentro, así como están las diócesis territoriales, están también las diócesis castrenses. y así como las diócesis territoriales están, por ejemplo, unidas por, su, eh, por, 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 por unidades de diócesis. no, que, que, que se juntan de vez en cuando sus obispos. así también las diócesis castrenses se, se reúnen. y en el CELAM, el consejo episcopal latinoamericano, hemos tenido varias reuniones que tienen que ver con la diócesis castrense. Bueno, y el Papa tiene militares a su lado. Es bonito el mensaje que siempre cuando entran en los nuevos, el Papa le dirige a esa guardia suiza. Sí, que claro, tiene. claro, Entonces, bueno, Monseñor, adentrándonos entonces en esta diócesis, eh, este clero castrense que, que decide decir que sí por un llamado vocacional o porque el obispo ve que, que puede hacer, realizar esa labor, eh, ¿cómo, ¿cómo es esa estructura del, de ese obispo eh. con ese clero? Varía un poco en los países, ¿no? Las diócesis castrense. Generalmente la estructura es un obispo castrense, ¿no? El obispo castrense tiene unos vicarios que le colaboran, algo análogo a lo que ocurre en una diócesis territorial, donde hay un obispo, el obispo está con su vicario pastoral, con su vicario de educación, con su vicario económico, económico, ¿no? Y lo mismo pasa en la diócesis castrense. Entonces, hay un, luego hay sacerdotes que están a cargo de las diferentes ramas, hay un, un sacerdote que está a cargo de la rama del ejército, de, de, de la, la, armada, aérea, la armada, de la fuerza aérea, de la policía nacional. Y dentro, bueno, aquí lo vimos incluso en, en, para, designado para la Dirección Nacional de Control de Drogas, también, también acompañando una persona. Claro. Y dentro de, de eso se organiza la pastoral, ellos, ellos son los que van viendo cómo se puede realizar la pastoral dentro del mundo castrense. Entonces, monseñor, usted viene a, a colaborar con nuestra diócesis castrense de República Dominicana en, en torno a un retiro espiritual de los sacerdotes. Qué maravilla que nosotros podamos saber, eh, estimados televidentes, que también los sacerdotes que hacen este trabajo pues, se apartan para conectarse de nuevo con Dios. Cuéntenos un poco de este encuentro. El, sí, hay, hay, digamos, para poder entender mejor la diócesis castrense. Hay una analogía muy grande con las otras diócesis y así como las otras diócesis hay un retiro que es anual, hay reuniones pastorales anuales, así también en la diócesis católica ¿no? La evangelización ya no es la de un francotirador, no es que yo esté ahí metido tratando de hacer lo que pueda. ¿no? Hoy la evangelización tiene que ser la evangelización de un cuerpo presbiteral. Los prefíteros castrenses nos encargamos de la evangelización, de modo que nos vamos colaborando, nos vamos ayudando, ese es el ideal. Y para eso necesitamos primero mirar hacia arriba, es decir, me tengo que unir con Dios, ahí está el retiro, y mirar hacia el lado, reuniones pastorales, para poder poner de acuerdo ciertos criterios y trabajar en comunidad. No, y también porque, Monseñor, me imagino que los sacerdotes castrenses, cuando van a su trabajo pastoral, allí en los batallones, Encontrarán muchas situaciones humanas porque lo humano es lo humano. Eso, evidente. Y deben claro. acompañar a la gente y ahí confesarlo, todo eso. El sacerdote tiene que lidiar con muchas claro. cosas. Eso a lo que apuntas tú es algo bien importante. La religión no se puede entender como algo sobrehumano. Esta es mi vida humana y yo coloco <laughs> encima la religión. ¿no? De modo que yo creo en Dios, pero mi vida por otro lado. De modo de que yo celebro un sacramento, pero hago lo que quiero. No, no, no. ¿No? Aquí se trata de Cristo encarnado, que se hizo uno de nosotros y se hizo uno de nosotros para que nosotros podamos ser como Él. Nosotros, nuestra vida humana, con nuestras debilidades, con nuestro caminar, con nuestras esperanzas, Cristo nos humaniza. En los años que usted estuvo como obispo castrense en Chile, ¿cómo, ¿qué experiencia puede contarnos? ¿Cómo lo, lo vivió y qué, le, qué recuerdo le queda de ese tiempo? Eh, sí, fui nombrado obispo castrense precisamente cuando estábamos aquí reunidos. En, en la asamblea del CELAN que Santo se realizó en Santo Domingo. Claro, y el nuncio me llama de Chile para decirme que el Papa, yo estaba terminando ya mi periodo de cuatro años, lo terminaba con esta asamblea realizada aquí, estaba terminando mi periodo de cuatro años de secretario general del CELAN, no, con sede en Bogotá. Y el Papa me dice, y usted ya está terminando, y el Papa no, el, el nuncio. Me dice usted ya está terminando y lo nombra obispo castrense. Mi primera impresión fue de sorpresa porque yo no tengo no tengo experiencia con el mundo castrense. No, Pero, tenía. no tenía. Exactamente, no tenía ninguna experiencia. Sí, le dije con mucho gusto y fueron cinco años realmente muy lindos. Cinco años y algunos meses muy bonitos, ¿no? Recorriendo todo Chile, desde, es bien largo, desde, desde el norte hasta, hasta el sur. ¿Cuántas diócesis tiene Chile? Eh, Las diócesis son alrededor de 27 diócesis. Allí y la diócesis castrense, castrense. no Wow Y eh, como es diócesis personal, no territorial, entonces donde hay militares y donde hay carabineros de Chile, ahí está el obispado el castrense. ¿Y, y, con, ¿Y con cuánto clero? Eh, eran un clero alrededor de unos 60. 65. Lo que pasa es que hay sacerdotes que son propiamente castrenses y luego sacerdotes diocesanos que prestan un servicio por algunas horas o por un tiempo dentro del mundo castrense. Qué maravilla, monseñor. Y bueno, ¿cómo, ¿qué le ha parecido nuestra diócesis castrense de la República Dominicana? Muy bien, lo, lo, lo que me han contado y lo que he visto me ha dejado muy lindamente impresionado, muy, muy, muy bello. Yo creo que uno tiene que apostar por eso. Uno, uno no puede apostar por lo mínimo, uno tiene que apostar por lo máximo. Vamos a tratar de hacer las cosas bien. Y eso es lo que le da energía, vitalidad a un novispado. Bueno, vamos a ver un, un par de minutos de la misa que Monseñor realizó en la diócesis castrense Santa Bárbara en ese encuentro con la Armada y el padre Florentino, que llevaba adelante, pues es el castrense de la Armada. A mí me impresionan siempre los coros de, la, de las castrense. Me encantan los coros porque veo, oye, cuando tú oyes un aleluya, un el gloria, los cantos de la misa con tanta unción y tanto orden, uno dice, yo quisiera que si yo me pongo dentro del cielo sea con un coro así. Vamos a ver un poco la misa y volvemos. Si tú te encontraste con una persona sencilla, pobre, necesitada, de lo que sea, y le diste ayuda, te encontraste conmigo. En nombre del Oipado castrense de la República Dominicana, agradecer la presencia entre nosotros de Monseñor Santiago Silva. Ese largo recorrido de, 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 Val, de, de Valdivia, ¿verdad? Le pedimos al Señor su bendición, muy especialmente para ustedes, miembros de la Armada. Y no quisiera desaprovechar a Monseñor Santiago, que en los años en los que estuvo también como secretario del CELAM, pues estuvo trabajando un gran proyecto sobre... La traducción de la Biblia a una Biblia latinoamericana que nosotros podamos entender y trabajar. Muchos se preocupan, bueno, pero no cambiará el, el texto y contexto de la Sagradas Escritura, tener una Biblia latinizada, o ciertamente esa preocupación como, bueno. Tenemos, incluyéndome, muchas curiosidades de ese texto bíblico latinoamericano. ¿Cómo va ese proyecto, Monseñor? Ya, ya está listo, está editado. El, comenzó el 2003. El 2003 eh, con la, eh, antes había comenzado con la creación del Centro Bíblico para América Latina por parte del CELAN, Consejo Episcopal Latinoamericano. Y el 2003 me pidieron que me hiciera cargo de la traducción de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque usted es biblista, ¿no? Claro. Y ahí comenzamos. Reuní un, un equipo de cuatro personas que fuimos las que nos encargamos del proyecto y luego eh, traductores latinoamericanos, alrededor de unos 20 traductores. Hicimos un manual del traductor, de modo de que la gente tradujera conforme el manual lo indicaba y luego al final ya eh, trabajamos dos en el Antiguo Testamento y otros dos en el Nuevo Testamento, para poder armonizar el texto. Porque siempre las traducciones que te llegan no, no siempre siguen el manual. ¿no? Y para hacer las notas de la Biblia. Entonces, siempre pensamos en una Biblia que tuviera por destinatarios a los agentes pastorales. De modo que el sacerdote que quiera preparar una predicación, la catequista que quiera pre preparar su catequesis, el, el diácono que quiera preparar una liturgia y va a leer tal texto, de dónde saca el material para poder entender el texto de la Biblia? Para ellos es el está pensada la Biblia. Se llama Biblia de la Iglesia en América, ¿no? El Antiguo Testamento se traduce del hebreo y el Nuevo Testamento se traduce del griego. Es una maravilla, la gente ha aceptado bien eso, estos es equipos de pastoral, sí. las conferencias episcopales. Sí, claro, sí, porque es la Biblia del CELAM, es de los, es, está autorizada por todas las conferencias episcopales de América Latina, ¿no? Tú abres la primera página de la Biblia y ahí están la autorización, incluso por la de Brasil, que hablan portugués, ¿no? Entonces están autorizadas por todas las conferencias episcopales de, de, de América Latina. Y el. el Creo que lo, lo, lo interesante es eso. Es una Biblia que te permite entender el texto. Tú lees las notas y la nota te abre el significado del texto. Pues fue un trabajo arduo la verdad. 15 eh. años. 15 años con todo un equipo. Desde que comenzamos wow. hasta que apareció publicada. Bueno, pues ya ustedes saben, vayan solicitándole a sus párrocos en sus diócesis que podamos tener ese texto, porque me imagino que hay un tiempo que hay que invertir en explicar los textos primero, para luego explicar el contexto, que ahora nos ahorramos un poco el tiempo, si la gente lo entiende más ágil. Sí, bueno, siempre es así, ¿no? Como tú lo indicas, eh, es imposible entender un texto independiente de su contexto. Porque uno tiende a ponerle significado a las palabras. no? Ay, Dios Porque tú lo haces desde tu experiencia, desde tu contexto desde el siglo XXI. Pero ellos escribieron la Biblia, estoy pensando en el Nuevo Testamento, en el siglo I, con un contexto totalmente diferente al nuestro, con una mentalidad cultural totalmente diversa al, al, al nuestro. Entonces, tú lees la palabra justicia y puede que tú le coloques un significado al término justicia que no es el que ellos están pensando. Eso se resuelve con la traducción. Y también, monseñor, porque estamos viviendo en una época eh, cultural fuerte en el que hay una competencia para un creyente con todo lo que vive y recibe de la cultura y quizás no tenía la fortaleza de entender una cultura bíblica que ahora la iglesia hace un esfuerzo de llevarlo. Sí. Yo creo que aquí tenemos un camino grande que recorrer. Eh, nosotros como católicos estamos o, o estábamos, no sé, muy centrados en el tema de los sacramentos y eso tiene que ser así, pero no le dábamos gran importancia a la Sagrada Escritura. En cambio, nuestros hermanos evangélicos le dan gran importancia a la Escritura. Tú veías a un hermano evangélico y estaba con su Biblia, ¿no? casi seguro que no era católico que sabe todas todas las citas sabe toda, toda la y perfecta eso es lo que nosotros tenemos que hacer la sagrada escritura es fuente de revelación la sagrada escritura es el lugar donde conocemos a Jesucristo no el lugar donde conocemos a Jesucristo por lo tanto debe ser lectura diaria el Nuevo Testamento para nosotros monseñor cómo cómo finalmente para terminar esta entrevista con usted y le agradezco el tiempo que nos ha cedido eh, en esa lucha si, si la iglesia pierde la esperanza de decir para qué si ya todo está perdido, pero la iglesia no la pierde. Yo siento que la iglesia se rejuvenece, pasa en la batuta de un obispo a otro, de un sacerdote a otro y sigue y sigue, y en 2000 años no ha parado. ¿Tiene esperanza de que realmente sí. en América mantendremos esa fe? Sí, porque existe el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo no le gana a nadie. Entonces, puede que ahora estemos débiles, puede que de repente nos veamos que estamos flaqueando. Ánimo, ánimo, está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está inspirando caminos nuevos y está inspirando la santidad en muchas personas para que la iglesia cumpla su tarea, que es mostrar a Cristo resucitado, un Cristo vivo, un Cristo feliz que nos hace felices. Finalmente, ¿cómo lo han tratado aquí en República Dominicana? Pero en muy esta bien, casa, excelente. Les agradezco desde ya al Obispado Castrense <laughs> todas las atenciones que me han dado. <laughs> al, al, al padre Melcía Y al, sí. al padre Melcía y a. Y a nuestro obispo, Monseñor. Y a nuestro obispo castrense. Claro, Francisco. Monseñor. Ya le preguntaré yo al Padre Mercedes: ¿cómo es que el arzobispo de Santo Domingo es el obispo castrense? <laughs> gracias, Monseñor. Un gusto. Nosotros, y a nombre de todo el equipo de comunicación de la arquidiócesis, Televida y nuestros medios, le agradezco mucho esta No, te palabras. agradezco mucho a ti también la entrevista. Muchas Sigamos gracias. Sigamos adelante. En Marcos 1:17, aquí en Jerusalén, ven conmigo, pero toma tu Marcos 8:34 vamos a escuchar la experiencia de algunos sacerdotes y diáconos que trabajan en esta diócesis castrense sobre cómo están viviendo esta vida pastoral en esta diócesis y también cómo se sienten en este encuentro sacerdotal fraternal y de oración aquí en la casa maría de la altagracia El padre Milciades, pues mencionó esas áreas de pastoral de trabajo de la diócesis castrense y me encuentro en este moman, momento con el diácono Gabriel Pérez. Mi querido hermano, este lo vi yo muchachito desde que nació. Su hermano, el padre Guarionez, pues ha hecho un gran trabajo en la arquidiócesis de Santo Domingo y también se va a ordenar ya muy pronto sacerdote. Bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias. Me cuenta el padre que está trabajando en el área de pastoral juvenil. Exactamente. Cuéntame cómo se desarrolla un poco el trabajo de pastoral juvenil con las Fuerzas Armadas. ¿Hay tantos jóvenes en las Fuerzas Armadas? Realmente trabajamos en las academias, ese es el fuente de nosotros, y a partir de ahí nosotros lo que buscamos es lo que se define, lo que es una iglesia sinodal, que es caminar juntos, escuchar las experiencias de esos muchachos que entran, eh, que tienen una vocación a, a la vida militar, y a partir de ahí... Comenzamos este trabajo de formación, de trabajar juntos con ellos, de caminar, de saber su vida, qué ellos sienten y ahí hacemos un trabajo pastoral excelente. O sea que déjame ver si lo entendí. Hay jóvenes católicos militares. Exactamente. Qué maravilla. Que entonces de la diócesis castrense pues pueden hacer un trabajo también hacia otros jóvenes militares que quizás no tienen la fe y ahí entra el aspecto de evangelización y de la guía pastoral. Exactamente, y también lo que se busca es hacer una formación permanente con ellos. Al ellos estar todo el tiempo alejado de su familia, alejado de su entorno Vienen con nosotros, cada semana tenemos. O sea que les llega soledad, problemas, tentaciones, wow. Exactamente, estamos con ellos y ya cuando ellos salen, ya vienen con una con una vida, con, ya vienen con una, eh, una vida de fe y entran a, a su entorno como social. Entonces has estado en este tiempo ejerciendo ese diaconado, pero ya pronto la iglesia te ordena de sacerdote al servicio de la diócesis castrense. Exactamente. Te Siento muy contento, agradecido de Dios por esta vocación eh, que Él me ha llamado y nada, para adelante. Bueno, estaremos ahí presentes, seremos testigos también con nuestras cámaras y pedirle a la gente que oremos en este tiempo, en este proceso que estás viviendo para acompañarte también hasta que te vamos en ese trabajo pastoral como sacerdote. Ok, muchísimas gracias. Soy el padre Federico Enrique Marcial Sánchez, soy el vicario de pastoral del Obispado Castrense de la República Dominicana. En esta faceta, ya no desde el servicio a los hermanos, sino del servicio a los militares, estoy muy contento porque estamos dando un servicio para que el Señor, a través de esos hermanos, logre verdaderamente irradiar el amor, la paz, pero sobre todo la tranquilidad adjunto de su familia. No es solamente el hecho de las personas que están en las iglesias locales sino también el obispado castrense, esos hermanos que también tienen sus familias. Nosotros tratamos de llegar hasta ellos para llevarles un aliento, un amor, pero sobre todo una entrega, buscando un solo objetivo, seguir a Jesús y a su madre María, que es el punto esencial en el cual nosotros nos destacamos para poder servirle a esos hermanos cada vez más. Bueno, en este retiro sacerdotal, que es un retiro sacerdotal especial porque es del obispado castrense, es un acompañamiento conjuntamente con ellos. Primero, de conocernos un poquito más, después de vivir desde otra óptica que es desde el obispado castrense, lo que es la experiencia de Dios y de su Madre María en cada uno de nuestros hermanos, y sobre todo destacando cuáles son aquellas características que hemos de utilizar para poder llegar hasta esos hermanos de armas que tanto necesitan, sobre todo de Dios, porque tenemos que entender que el retiro no solamente es para nosotros, sino llenarnos nosotros de Dios para poder llegar hasta aquellos que necesitan de nosotros. Por eso, contento de estar en esta semana de retiro sacerdotal castrense, sobre todo para llenar a nuestros hermanos de esa gracia de Dios que necesitan de Él. Lo primero es que nosotros tenemos que tomar un espacio para orar, para entregarnos a Dios, para pedirle discernimiento. Recuérdense que cuando vamos nosotros, muchas veces el fracaso surte en nosotros. Pero cuando tenemos a Dios, ese Espíritu de Dios que nos acompaña, podemos dar un mayor trabajo en nuestro Obispado Castrense. Que lo importante es, por encima de todo, servir de corazón a esos hermanos de arma que van a regir nuestra patria en el camino del Señor. Bien, bendiciones. Yo soy el diácono permanente, Billy Joel Valdés, del Obispado Castrense para la República Dominicana. Y estamos orgullosos de servir en la Catedral Castrense Santa Bárbara de los Hombres de la Mar. En la animación pastoral. En nuestra diócesis también se me ha asignado la colaboración a la Academia Naval Pedro Lavandier, donde con los primer año, segundo año, tercer año y cuarto año, vamos ayudando en la fe y en la catequesis a los que serán los nuevos eh, incumbentes, ¿verdad? O militares de la Armada de la República Dominicana, aunque originariamente pertenezco al Ejército Nacional. Estamos en la comisión de misión de la diócesis castrense y, pues, Junto al Padre Máximo ayudamos ahí en toda la geografía nacional porque nuestra diócesis comprende donde hay un militar en cada parte, en cada sitio, en cada rincón de la patria, desde la frontera hasta la parte más lejana del de, eh, este. Y estamos en este retiro como señor eh, Silva, obispo de Valdivia, Chile, compartiendo la experiencia, eh, reno, rejuveneciendo nuestro espíritu para poder llevar a los militares y sus familias lo mejor de cada uno de nosotros. El llamado que Dios nos ha hecho para que de verdad nosotros seamos luz para esos militares y la Policía Nacional en todo el sentido de la palabra. Queremos de verdad estar aquí para renovarnos y llevar más a los que nos han eh, confiado. Soy el padre José Ramón Arias Almonte, Arquidiócesis de Santo Domingo. Alabo, bendigo, doy gracias a Dios porque me ha permitido cumplir con una misión, con una vocación de trabajar con los militares, especialmente con los militares de la Armada, donde tenemos la oportunidad de llevar la palabra de Dios, de llevar el Evangelio y una experiencia maravillosa que he tenido también como capellán de los, del Hospital Central y capellán del CC, Cuerpo de Seguridad de Puertos. Una experiencia súper bonita donde interactuando con los militares hemos podido sentir la presencia de Jesús en nuestras vidas, no solo con los militares, sino también con todos sus familiares. Y deseo informar que tratamos el tema de la seguridad espiritual el tema de la salvación, el tema de las bienaventuranzas, de las obras de misericordia y todo lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. El hecho de que logremos la santidad, la perfección, nuestra propia realización como hijos de Él. Estamos aquí en estos momentos en oración, intercediendo por todos y tratando de que la paz, la armonía, la gracia de Dios estén siempre con todos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Espacio Iglesia en Salida, hemos compartido un encuentro nacional del clero castrense en esta Casa María de la Alta Gracia. Hemos conversado con Monseñor Santiago Silva, obispo de Chile, que vino a impartir este encuentro fraternal, y también con el padre Milcíades Florentino, que junto a otros sacerdotes lleva adelante la diócesis castrense, junto a nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, que es el obispo de esta diócesis, la número 12 del país. Yo soy Giovanni Krawinkel. Y esto es Iglesia en Salida.